Cientos de cristianos amantes de Israel, provenientes de más de 100 países, se reunieron en Jerusalén el sábado por la noche para celebrar la festividad de los tabernáculos. Días atrás, muchos de ellos participaron en la marcha anual por Jerusalén. Durante la semana de Sukkot, cerca de 8.000 cristianos amigos de Israel, incluidos los líderes de las comunidades cristianas evangélicas, participaron en seminarios y recorrieron los sitios sagrados para el cristianismo. El festival fue auspiciado por Malcolm Heading, presidente de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, con asistencia del Ministerio de Turismo de Israel. The message here that we have not come yet to this great time of peace on earth. And until this time comes, אבל עד שהזמן הזה יבוא, especially in this very, very, very wild neighborhood of us, במיוחד בארצות המאוד קשות מסביבנו, until this time comes, we better be the lion than the lamb. עד שהזמנים האלה מגיעים, אז עדיף לנו להיות אריים ולא הכבש. And with your help and support, this is exactly what we're going to be.
joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Thank you.
enjoyed so much the celebration. And just the opportunity for Jews and Israelis and Christians to be together here tonight. My name is Birgit, and I come from Germany. I long live in Berlin, and I'm here in Israel, in Jerusalem, since last Saturday. I joined the Feast of Tabernacle, and I liked it very much. And I have been in Jerusalem and different places, and I love Israel and the Israeli people. And I love to be here very much. אני מאוד מאוד התרגשתי, היו לי דמעות בעיניים. במיוחד בסוף שכולם שרו בעברית. Peace be
peace on earth. And until this time comes, especially in this very, very, very wild neighborhood of us, until this time comes, we better be the lion than the lamb. And with your help and support, this is exactly what we're going to be. Cientos de cristianos amantes de Israel provenientes de más de 100 países se reunieron en Jerusalén el sábado por la noche para celebrar la festividad de los tabernáculos. Días atrás muchos de ellos participaron en la marcha anual por Jerusalén. Durante la semana de Sukkot cerca de 8.000 cristianos amigos de Israel, incluidos los líderes de las comunidades cristianas evangélicas, participaron en seminarios y recorrieron los sitios sagrados para el cristianismo. El festival fue auspiciado por Malcolm Heading, presidente de la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén, con asistencia del Ministerio de Turismo de Israel. The message here that we have not come yet to the